Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Sin Esmero y esta es la review, lastimosamente, de Gemelo sin Cura, el debut cinematográfico de Pablo Villanueva, a.k.a. Mel Cochita, como diría David Letterman. A ver, una máxima para empezar esta opinión. Mel Cochita es gracioso. Pero ya en la puerta había andado, si en la puerta, 20 soles, o sea, 20 soles. La entrada. No va a ser la salida, pues. Las virtudes de Pablo Villanueva son muchas. Por ejemplo, tiene un carisma natural. No lo quiera. Ya me arañó el micro con los dientes. Tiene una gran capacidad de improvisación y pone muy buenas chapas. Mi estimado narrador de cuentos. Y sobre todo es un buen sonero. Si tú eres amante de la salsa, pon en Spotify Mel Cochita y créeme que te vas a sorprender. A sus 8 cheques uno podría asumir pues, que una película sería pues, el colofón justo y necesario para coronar una carrera dedicada al humor de más de 50 años. Ideas hay muchas y pueden sobrar. Es más, podría ser hasta un timbalero en sus horas bajas. Puede ser también el líder de una orquesta de salsa en un lío de faldas. O ya si quieres, un abuelo que es sangrado por su familia. Mel Cochita, que está atravesando un problema complicado familiar porque asegura que su hija Susan le ha robado más de $240,000 en 3 años. Por ende, no entiendo cuál fue la lógica de esta comedia de enredos donde Pablo Mel Cochita hace tanto de cura como de ladronzuelo de media caña, ¿no? Haciendo la gran Lindsay Lohan. En verdad, hubiera sido una mejor película si hubiesen hecho algo sobre Mel Coloco, a la mierda. ¿Cómo sería malo el chiste? Que el chiste malo le pegó al chiste bueno. Por eso creo que hay que ser particularmente incapaz para desaprovechar todo el potencial y el buen humor que puede ser Mel Cochita, ¿no? Nunca lo vi más desprovisto de lucidez, inteligencia y hasta siquiera de un chabacanerismo remotamente interesante. La mediocridad del señor Carlos Landeo es increíble, es digna de un análisis de psicología. No entiende esto de hacer películas, no entiende historia, no entiende guión, no entiende conflicto, no entiende el drama, no entiende dónde hay que colocar una cámara, por qué, usar primeros planos, por qué usar planos abiertos, por qué usar traveling. No entiende el potencial y la fuerza que puede tener la comedia para tocar temas incómodos y necesarios en esta sociedad. Algo lastimosamente tengo que decir que Gemelo sin Cura es una aproximación rizosalcesca en su peor versión. Todo es cobertura, si llega el foco, llega, si no llega, bueno, ya, ¿qué se puede hacer, pues, no? Y lastimosamente, ese tipo de cosas no es cine. No es contar una historia de una manera efectiva, ni siquiera en un plano técnico, que es lo más mínimo indispensable, ¿no? Seguramente Landeo habrá llegado a la isla de edición, habrá puesto, pues, no, todo el crudo, se habrá persinado y habrá dicho, en palabras de Hurtado Miller, que Dios nos ayude. A estas alturas ya resulta ocioso enumerar los errores que uno puede decantar después del visionado de Gemelo sin Cura, ¿no? Un guión lisérgico, personajes injustificados, hasta cierto punto, escenas totalmente sin sentido dentro de un guión que no requería mucho para ser bueno. Yo no estoy optando esto desde un nivel snobismo. Hay cómo hacer comedia tonta, absurda, sonsa, de una manera solvente, de una manera técnica, en lo más mínimo y despejado de toda pretensión posible. Es. Yo no estoy diciendo que todas las películas tengan que ser como Woody Allen o que tengan que ser, qué sé yo, Avatar o Dunkerque, que pude ver ayer y que me fascinó en sobremanera. Llegó a la tierra y le dijo a los pecadores y la señora, ¡aleluya! ¡Aleluya! Ocioso también resulta, pues, hacer que todo el casting pues, esté en un código de sobreactuación mayor que el de una vedette en un set de Amor, Amor, Amor. Renzo, pero llamen alerta médica. ¡Ay! Y hablar de las dos desactorales, pues, ¿no? De Damián y Altoyo, Cachay, y la neumática Cindy Marino, y las sobreactuaciones de Danmert y de Sergio Galeani, que son muy buenos cuando quieren, ya a estas alturas de mi vida ya resulta bastante, aún más ocioso. Tenemos que encontrar a Pedro, así sea la última cosa que haga. Así que no me queda más desde esta humilde página que declarar al humor en el Perú en crisis. Nunca, ni en la zona más baja de risas y salsa, lo vi tan estéril y tan necesitado de ideas. Esta es la decantación natural de tantos años de recargado de risas, incluso de JE, que ya no ha encontrado nuevos aires en su humor. Es, al final, el crimen de darle al público siempre lo mismo. Si le haces lo mismo y te va a pedir lo mismo y ve lo mismo, no te esfuerzas si no requieres otro tipo de cosas. Incluso con este humo y esas nuevas propuestas de youtubers que al final solamente copian lo hecho por Tripita, el Chino Risas y
el poeta de la calle. Pero así, con la frente alta, no me interesaba lo que digan mis vecinos. Porque una vez le dije a mi vieja, vieja, ¿sabe qué? Algún día tendré que ser el mejor de mi familia. No seré un, como con respeto, un ingeniero, un abogado, pero soy cómico y no voy a parar hasta ser el mejor del Perú. Y ya lo estoy logrando. Esta no es una diatriba de un esnovista antipático. Yo reconozco y celebro la chabacanería en el humor, pero esa no debe ser la única opción. Hay que partir de otras cosas. Hay otros platos en el buffet del humor. Ese humor que es incómodo, ese humor que ofende, que no tiene que tener miedo a ofender, porque ahí está la belleza del humor para hablar con libertad de cosas que no son incómodas. Hay que leer otras cosas, hay que ver, hay que expandirnos, hay que aprender cosas de Chaplin, hay que reaprender de Buster Keaton, hay que volver a ver otras cosas y probar y tener otras sensibilidades. Si no, al final nos quedan años y años de más clásicas de pichanga, clásicas de pollada, tipos de microbuseros, tipos de borrachos, y en verdad, yo no quiero vivir en ese mundo. Así que nada, apago la tele y como diría Pablo Villanueva Melcochita, no vayan.